Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari desde la Ciudad del Vaticano en este miércoles 8 de febrero de 2023. Memoria litúrgica, entre otros, de Santa Josefina Vaquita y novena jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas. Estamos en directo, listos para compartir la audiencia general del Santo Padre Francisco desde el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Me acompañan Alessandro De Carolis en la coordinación y Patrizio Cipriari en la asistencia técnica. Les damos la fraternal bienvenida a quienes nos siguen desde nuestro portal Vatican News, desde el Facebook Live, el canal de YouTube, y también a nuestros amigos del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, que está conectado con nosotros a través de Facebook. Y un saludo especial a las emisoras de radio, de televisión, que se conectan a esta señal y permiten que las imágenes de Vatican Media y la voz del Papa lleguen a sus hogares. Nuestros queridísimos amigos de Esnel Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN TV, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio Cáritas en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar de Panamá, Radio María en República Dominicana y Haití, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston, Radio María en Venezuela, Radio María de la Alta Gracia, República Dominicana, Radio María El Salvador, Setel Montev en Alicante en España y Popular Televisión de Murcia también en España. Como es habitual en esta catequesis, el Papa Francisco ya está llegando. Los fieles lo reciben con muchísima alegría y los dejamos escuchar unos instantes el canto que acompaña como telón de fondo esta audiencia general. Hoy la catequesis del Papa Francisco, como es costumbre después de un viaje apostólico, va a tratar sobre el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y el texto bíblico elegido en esta ocasión es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 3, 9, 13, 14 y 16, que escucharemos en los distintos idiomas que forman parte de la audiencia general. Recordemos, el Papa llegó el pasado domingo 5 de febrero a Roma, luego de pasar desde el 31 de enero hasta ese día, primero 3 días en la República Democrática del Congo y luego 3 días en Sudán del Sur. En Sudán del Sur estuvo acompañado por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y por el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields. Se trató de una peregrinación ecuménica de paz que contó con la participación también en los diferentes acontecimientos de representantes de las distintas confesiones cristianas que están presentes en este país, en Sudán del Sur. Como les decíamos, en estos instantes estamos esperando al Santo Padre Francisco en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre se está preparando en estos momentos para dar inicio en cualquier instante a la audiencia general. Normalmente recibe grupos y delegaciones incluso a primeras horas del miércoles. Generalmente en la sala adyacente al aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano
cuando se trata de un grupo, sea numeroso, sea pequeño. Damos una fraternal bienvenida a todos nuestros amigos de América Latina, de España y de todo el mundo que se conectan a la transmisión en video y también a través de las distintas señales de radio de esta audiencia general con el Sumo Pontífice. La semana pasada, debido a precisamente el viaje apostólico a África, la audiencia general no se celebró, y antes, la semana anterior a la del viaje apostólico, el Santo Padre había continuado con su ciclo de catequesis dedicado al celo apostólico, es decir, la pasión por evangelizar. Y hoy va a ser una pausa en este ciclo para reflexionar sobre el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Como les comentábamos, hoy se celebra la novena Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El tema de esta edición es Caminando por la Dignidad. Y bueno, finalmente, con un leve retraso, estamos recibiendo en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano al Papa Francisco para dar inicio formalmente a la audiencia general de este miércoles 8 de febrero de 2023. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Bien, y con la señal de la cruz hemos iniciado oficialmente la audiencia general de este miércoles, disponiéndonos a recibir la palabra y la bendición del Santo Padre. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que en esta ocasión, como decíamos, corresponde a la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 3, 9, 13, 14 y 16. Y también lo escucharemos en los 8 idiomas que forman parte de este encuentro: francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en ese orden, permitiendo que llegue al mayor número de personas. Escuchemos. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. Como en cada audiencia general desde enero del año pasado, 2022, las distintas lecturas son proclamadas por tanto religiosos, religiosas que trabajan en la Secretaría de Estado, como por laicos, periodistas de las distintas redacciones lingüísticas de Radio Vaticana, Vatican News,
Ahora estamos escuchando a nuestro colega Devin Watkins de la redacción en lengua inglesa. Anteriormente escuchamos a una de nuestras colegas del programa francófono y también escucharemos a nuestra colega Patricia Inestrosa en español. Esta idea del Santo Padre de involucrar a los lectores laicos es justamente para fortalecer la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, prestando este servicio que, dicho sea de paso, el Santo Padre siempre agradece y aprecia mucho. Lesung aus dem Matthäus Evangelium. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Y ahora vamos a escuchar la lectura bíblica en español. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Los últimos idiomas en los que se proclamará la lectura son portugués, árabe y polaco. Disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع لتلاميذه: طوبى لفقراء الروح، فإن لهم ملكوت السموات. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة قائمة على جبل. هكذا فليضئ نوركم للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. Por último vamos a escuchar la lectura en polaco y luego sí será el momento de escuchar la catequesis del Santo Padre. Jezus powiedział do swoich uczniów: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Preparamos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la catequesis del Papa Francisco en italiano con la traducción simultánea al español. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Doy gracias a Dios que me ha permitido realizar este viaje deseado desde hace tiempo. Dos sueños: visitar al pueblo congoleño, custodio de un país inmenso, pulmón verde de África, junto a la Amazonia, son los dos pulmones del mundo, tierra rica de recursos y ensangrentada por una guerra que no termina nunca, porque siempre hay quien alimenta el fuego. Y visitar al pueblo sursudanés en una peregrinación de paz junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y al moderador general de la Iglesia de Escocia, Ian Grinchens. Fuimos juntos para dar testimonio de que es posible y necesario colaborar en la diversidad, especialmente si se comparte la fe en Jesucristo. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Renuevo mi gratitud al presidente y a las otras autoridades del país por la acogida que me brindaron. Inmediatamente después de mi llegada en el Palacio Presidencial, pude dirigir el mensaje a la nación. El Congo es como un diamante por su naturaleza, por sus recursos, sobre todo por su gente. Pero este diamante se ha convertido en motivo de disputa, de violencias y paradójicamente de empobrecimiento del pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en otras regiones africanas y que se aplica en general para ese continente, continente colonizado, explotado y saqueado. Frente a todo esto, he dicho dos palabras. La primera es negativa, basta, basta de explotar África. Dije otras veces que en el imaginario colectivo es dice África está explotada, basta de esto. Dije eso. La segunda palabra es positiva, juntos, juntos con dignidad, todos juntos, con respeto recíproco, juntos en el nombre de Cristo, nuestra esperanza. Sigamos adelante. No explotar y seguir adelante juntos. Y en el nombre de Cristo nos reunimos en la gran celebración eucarística. En Kinshasa también hubo otros encuentros, en primer lugar con las víctimas de la violencia en el este del país, la región que desde hace años está desgarrada por la guerra entre grupos armados manejados por intereses económicos y políticos. No pude ir a Goma. La gente vive en el miedo y en la inseguridad, sacrificada en el altar de negocios ilegales. Escuché los testimonios impactantes de algunas víctimas, especialmente mujeres, que depositaron a los pies de la cruz armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos dije no a la violencia, no a la resignación, sí a la reconciliación y a la esperanza. Han sufrido tanto y siguen sufriendo mucho. Después me reuní con representantes de diferentes obras caritativas presentes en el país para agradecerles y animarlos. Su trabajo con los pobres y por los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común.
Sobre todo con la promoción. Las iniciativas de caridad deben ser siempre promocionales en primer lugar. No solo para la asistencia, sino para la promoción. Asistencia sí, sino, pero promoción. Un momento alentador fue aquel con los jóvenes y los catequistas congoleños en el estadio. Fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro. Pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar esa nueva generación de cristianos formados, animados por la alegría del Evangelio. A ellos les indiqué cinco caminos, a los jóvenes: la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. Para los jóvenes del Congo, el camino es este: la oración, vida comunitaria, honestidad, perdón y servicio. Que el Señor escuche su grito que invoca justicia. Después en la Catedral de Kinshasa me reuní con los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas y los seminaristas. Son tantos y son jóvenes porque las vocaciones son numerosas. Eso es una gracia de Dios. Los exhorté a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando tres tentaciones: la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Son tentaciones, yo diría, universales para los seminaristas y para los sacerdotes. La mediocridad espiritual, cuando un sacerdote cae en la mediocridad, es triste. La comodidad mundana, es decir, la mundanidad, que es uno de los peligrosos males que puede suceder en la iglesia, y la superficialidad. Finalmente, con los obispos congoleños compartí la alegría y la fatiga del servicio pastoral. Los invité a dejarse consolar por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo, con la fuerza de la palabra de Dios, ser signos de su compasión, de cómo es el Señor, de la actitud que tiene el Señor con nosotros, la compasión, la cercanía y la ternura. Son los tres modos del Señor. Es el modo en que el Señor hace con nosotros. Se hace cercano en la cercanía, con compasión y con ternura. Esto pedí a los sacerdotes y a los obispos. Luego, la segunda parte del viaje tuvo lugar en Yuba, capital de Sudán del Sur. Estado nacido en 2011. Esta visita tuvo una fisonomía totalmente particular, expresada por el lema que retomaba las palabras de Jesús: rezo para que todos sean uno. En efecto, se trató de una peregrinación ecuménica de paz realizada junto a los jefes de dos iglesias históricamente presentes en esa tierra, la Comunión Anglicana y la Iglesia de Escocia. Era el punto de llegada de un camino iniciado hace algunos años que nos había visto reunidos aquí a Roma en 2019 con las autoridades sursudanesas para asumir el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. En el 19 se hizo un retiro espiritual aquí en la curia de dos días con todos estos políticos, toda esta gente, algunos enemigos entre ellos, todos vinieron al retiro y esto dio fuerzas para seguir adelante. Lamentablemente el proceso de reconciliación no ha avanzado tanto, y el recién nacido Sudán del Sur es víctima todavía de la vieja lógica del poder, de la rivalidad que produce guerra, violencia, refugiados y desplazados internos. Agradezco tanto al señor presidente de la acogida que me ha dado y cómo está tratando de gestionar este camino nada fácil, para decir no a la corrupción, al tráfico de armas, y sí al encuentro y al diálogo. Esto es vergonzoso, ¿eh? Tantos países, así se dice, civilizados, ofrecen ayuda a Sudán del Sur. Y el ayudo consiste en armas para fomentar la guerra.
Esto es una vergüenza. Sí, andar avanti diciendo no a la seguir adelante, no a la, no a la, a, diciendo no a la corrupción, no al tráfico de armas y sí al diálogo. Solo así podrá haber desarrollo, la gente podrá trabajar en paz, los enfermos curarse, los niños ir al colegio. El carácter ecuménico de la visita a Sudán del Sur se manifestó en particular en el momento de oración celebrado junto con los hermanos anglicanos y con los de la Iglesia de Escocia. Juntos escuchamos la palabra de Dios, juntos le dirigimos oraciones de alabanza, de súplica y de intercesión. En una realidad fuertemente conflictual como la de Sudán del Sur, este signo es fundamental y no se puede dar por descontado, porque lamentablemente existe quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Hermanos y hermanas, Sudán del Sur es un país de cerca de 11 millones de habitantes, pequeño, de los cuales, a causa de los conflictos armados, 2 millones son desplazados internos a causa de los conflictos internos y otros son desplazados internos y otros han huido a países vecinos. Por eso quise reunirme con un gran grupo de desplazados internos, escucharlos y hacerles sentir la cercanía de la Iglesia. De hecho, las iglesias y las organizaciones de inspiración cristiana están en primera línea junto a esta pobre gente que desde hace años vive en los campos para desplazados. En particular, me dirigí a las mujeres. Son buenísimas, hay buenísimas mujeres allí, que son la fuerza que puede transformar el país, y animé a todos a ser semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Después, en el encuentro con los pastores y los consagrados de la iglesia local, miramos a Moisés como modelo de docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. Y en la celebración eucarística, último acto de la visita a Sudán del Sur y también de todo el viaje, me hice eco del Evangelio, animando a los cristianos a ser sal y luz en esa tierra tan atribulada. Dios no pone su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino en los pequeños, en los humildes. Este es el modo de actuar de Dios. Agradezco a las autoridades de Sudán del Sur, al señor presidente, a los organizadores del viaje y a todos aquellos que han puesto su esfuerzo, su trabajo para que la visita pudiese desarrollarse bien. Y agradezco a mis hermanos, Justin Welby e Ian Grinchitz, por haberme acompañado en este viaje ecuménico. Recemos para que en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur y en toda África broten semillas de su reino de amor, de justicia y de paz. Gracias. Hemos escuchado la catequesis del Santo Padre sobre su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y a continuación, como es costumbre en las audiencias generales, escucharemos los distintos resúmenes de la catequesis en los diferentes idiomas y los saludos del Santo Padre a los peregrinos de los diferentes países presentes. A la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Como en cada audiencia general, al final de este encuentro se va a recitar el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial, muy complacido, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. La semaine dernière, je me suis rendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. La République démocratique du Congo est un pays qui, tel un diamant, fait l'objet de querelles et de violences. Face à cette situation qui se retrouve dans d'autres régions africaines,
J'ai dit deux mots dont le la lectora en lengua francesa en estos instantes está compartiendo la síntesis de la catequesis en ese idioma y aprovechamos a recordarles que todos los discursos, las homilías del Papa Francisco en el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur están disponibles tanto en el sitio web oficial de la Santa Sede, vatican.va, en nuestro idioma español, como en el portal de vaticannews.va, eligiendo el idioma español. Allí pueden revisar y volver a pasar por el corazón lo que el Santo Padre dijo a esas dos poblaciones martirizadas y que también nos dice a todos los católicos de hoy. Au Soudan du Sud, il s'agissait d'un pèlerinage écuménique de paix et l'aboutissement d'un parcours initié à Rome en 2019 avec les autorités soudanaises pour mettre fin au conflit. Je les ai donc invités à poursuivre l'accord de paix et la feuille de route en refusant la corruption et le trafic d'armes pour s'ouvrir à la rencontre et au dialogue. J'ai voulu aussi faire sentir aux personnes déplacées la proximité de l'Église. Durant la célébration eucharistique finale, j'ai encouragé les chrétiens à être le sel et la lumière dans ce pays si tourmenté. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente a los francófonos, en especial a los jóvenes venidos de Francia, de Bélgica y a los peregrinos de Camerún. Hermanos y hermanas, recemos para que se abran nuevos caminos de perdón y comunión en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, y para que broten semillas de amor, justicia y paz en toda África. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector, la lectora en este caso, traducirá al francés el saludo del Santo Padre. En particulier les jeunes venus de France, de Belgique et les pèlerins du Cameroun. Frères et sœurs, prions pour que, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, puissent s'ouvrir des chemins nouveaux de pardon et de communion et que des graines d'amour, de justice et de paix puissent germer dans toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors. En segundo lugar, el lector en lengua inglesa, nuestro compañero David Watkins de la redacción inglesa de Radio Vaticana Vatican News, está transmitiéndole al Santo Padre los saludos de todos los fieles anglófonos y también compartirá la síntesis de la catequesis en inglés. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Es importante resaltar de las palabras del Papa Francisco cuando ha recordado que este viaje apostólico a Sudán del Sur, en especial, que fue la parte ecuménica, ¿verdad? La peregrinación ecuménica de paz fue el punto de llegada de un camino que ya había iniciado en el 2019 cuando las autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur participaron en un retiro espiritual en la Casa Santa Marta, organizado de común acuerdo entre la Secretaría de Estado y la oficina del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. En esa ocasión, en abril de 2019, el Santo Padre, recordemos, realizó un gesto muy significativo, besando los pies del presidente, de los vicepresidentes designados de Sudán del Sur, una señal extraordinaria para invocar
el compromiso de los líderes sur-sudaneses por la paz. Y también fue entregada a los participantes una Biblia firmada por el Papa Francisco, por Justin Welby y por el entonces moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, con un mensaje muy importante. Busca lo que nos une, supera lo que divide. Y también a los líderes del Sudán del Sur, que formaron parte, que se comprometieron mutuamente en este compromiso por la paz, fue impartida la bendición del Santo Padre. Así que este es el antecedente importante para recordar. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los de Inglaterra y los Estados Unidos de América. Saludo especialmente a los numerosos grupos de jóvenes y estudiantes presentes. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from England and the United States of America. I offer a special greeting to the many student groups present. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Vemos que el aula Pablo VI está repleta de fieles y peregrinos este miércoles 8 de febrero de 2023. Y ahora es el momento de la lectora en lengua alemana, que también realizará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre. Transmite los saludos de los fieles de este idioma y luego el Papa los saludará en italiano. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Les recordamos, queridos amigos, que en el correr de la jornada de hoy va a estar disponible en nuestra página web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también en el sitio web oficial de la Santa Sede, el texto integral de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado, reflexionando sobre su cuadragésimo viaje apostólico internacional que ha sido a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Y esta catequesis se ha inspirado en las palabras de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, que también escuchamos en la liturgia del domingo pasado. Den Weg der Versöhnung und des Friedens einzuschlagen. Die Begegnungen mit den Hilfsorganisationen, mit den jungen Menschen sowie den Vertretern einer jungen und dynamischen Kirche in diesem Land geben mir große Hoffnung, dass der Weg in eine bessere Zukunft gelingen kann. Der zweite Teil der Reise führte mich gemeinsam mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Generalmoderator der Kirche von Schottland in den unter Krieg und Gewalt leidenden Südsudan. Miteinander haben wir den zahlreichen Binnenflüchtlingen des Landes unsere Nähe bekundet und dazu aufgerufen, den stockenden Friedensprozess neu zu beleben. Unsere ökumenische Initiative war auch ein Zeugnis dafür, dass Religion immer der Geschwisterlichkeit und dem Frieden verpflichtet ist und niemals. En breves instantes el Papa Francisco va a saludar en italiano a los fieles alemanes. Möge die Saat der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in beiden Ländern aufgehen. Es folgt nun: der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
Saludo cordialmente a los peregrinos de habla alemana. Hoy la Iglesia celebra la memoria de la santa sudanesa Josefina Baquita, cuyo testimonio de vida nos llena de esperanza cristiana. Confiando en su intercesión, rezamos por un futuro de justicia y de paz para nuestros hermanos y hermanas de África. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Y mientras la lectora alemana traduce el saludo del Santo Padre a los fieles, les puntualizamos que luego de este momento llega el turno en el que el Santo Padre pronunciará el resumen de la catequesis en español y saludará a los fieles hispanófonos. Für unsere Brüder und Schwestern in Afrika eine gerechte und friedvolle Zukunft. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, y ahí Greenhills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El Santo Padre, como hemos escuchado, ha saludado en español de manera especial a los peregrinos chilenos que participan en esta audiencia general tras los incendios en esta querida nación, así lo dijo el Santo Padre. Los incendios forestales que asolan Chile han provocado justamente la reacción de la Iglesia Católica, que ha organizado diferentes campañas en beneficio de los damnificados. Ha convocado la solidaridad de todos los chilenos. Desde Caritas
Chile, la situación que vive el país ha hecho con que se haya iniciado la campaña nacional Enfrentemos esta catástrofe juntos a través del programa de medio ambiente, gestión del riesgo y emergencias. Se trata de recaudar fondos para responder a las múltiples necesidades humanitarias que están originando los incendios, trabajando en red con organismos públicos y de la sociedad civil. Presentes desde el primer momento en las comunidades afectadas, diferentes equipos diocesanos han estado acompañando y en permanente contacto con las comunidades afectadas para ir evaluando la magnitud del desastre y los pasos a seguir. También se ha invitado a la población a aportar económicamente y promover ampliamente esta campaña que se suma a iniciativas diocesanas para enfrentar juntos esta catástrofe que requiere del compromiso de todos. Así que también desde estos micrófonos, haciéndonos eco del saludo de Santo Padre, le enviamos un saludo muy cordial a nuestros hermanos chilenos. Basta de explorar a África. Y ahora la lectora en lengua portuguesa está leyendo el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Nossa esperança. Momento entusiasmante foi o encontro com os jovens e os catequistas congoleses, uma espécie de mergulho no presente projetado para o futuro. Pensemos na força de renovação que abriga aquela nova geração de cristãos formados e animados pela alegria do Evangelho. A segunda parte da viagem desenrolou-se no Sudão do Sul, em Juba. Lá foram juntar-se a mim o arcebispo de Cantuária e o moderador-geral da Igreja da Escócia. Juntos, fomos para testemunhar que é possível e forçoso colaborar na diversidade, especialmente se se compartilha a fé em Cristo. Era o ponto de chegada de um caminho que vinha de trás e já nos tinha visto juntos no ano 2019 em Roma com as autoridades sul-sudanesas para assumir o compromisso de superar o conflito e construir a paz. Infelizmente, aquele processo de reconciliação não avançou e o recém-nascido Sudão do Sul acabou vítima da velha lógica do poder e da rivalidade que produz guerra, violências, refugiados e deslocados internos. Deus coloca as suas esperanças não nos grandes e poderosos, mas nos pequeninos e humildes, como nos diz a Bíblia, do princípio até o fim. É o mistério da esperança de Deus que vê uma grande árvore onde está uma pequena semente. Rezemos para que nestes dois países e na África inteira germinem as sementes do seu reino de amor, justiça e paz. Agora o Santo Padre saúde. Agora o Santo Padre saludará em italiano a los fieles lusófonos. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. Saludo cordialmente los peregrinos de lengua portuguesa. Les deseo que lleven siempre en el corazón el amor de Jesús y la oración al Padre Celestial por todos sus hijos, especialmente por los que no tienen paz. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sus familias. Gracias. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, com votos de que tragais sempre no coração o amor de Jesus e a oração ao Pai Celeste por todos os seus filhos, especialmente por quantos não têm paz. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. O momento de la lectura em português, chega o turno do leitor de língua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. Escuchamos ahora el resumen de la catequesis en árabe. أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة
الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وقال: في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو التقيت أولاً مع السلطات المدنية وقلت كلمتين: كفى ومعاً، كفى استغلال أفريقيا ومعاً للنهوض بالبلد. وفي الاحتفال الإفخارستي ناشدت الجميع أن يبدأوا بمسيرة مغفرة وشركة ووحدة ورسالة. ثم التقيت بضحايا العنف في شرق البلاد واستمعت إلى شهاداتهم وقلت معهم لا للعنف والاستسلام ونعم للمصالحة والأمل. والتقيت أيضاً بممثلي بعض الأعمال الخيرية لأشكرهم وأشجعهم على عملهم من أجل الفقراء. والتقيت بالشباب ومعلمي التعليم المسيحي واقترحت عليهم 5 طرق لبناء المستقبل، وهي الصلاة وحياة الجماعة والاستقامة والمغفرة والخدمة. ونصحت الكهنة والشمامسة والمكرسين والإكليريكيين أن يكونوا خدام الشعب شهوداً لمحبة المسيح، وأن يتغلبوا على 3 تجارب، وهي الفتور الروحي والراحة بحسب روح العالم والسطحية. ودعوت الأساقفة إلى أن يكونوا أنبياء للشعب بقوة كلمة الله وعلامات على شفقته وقربه وحنانه. وفي الجزء الثاني من الزيارة في جوبا عاصمة جنوب السودان كانت زيارة حج مسكونية من أجل السلام، وقمت بها مع رئيس الكنيسة الإنجليكانية ورئيس كنيسة اسكتلندا. وظهر الطابع المسكوني فيها عندما صلينا معا. ومن ثم التقيت بالنازحين داخل البلد واستمعت إليهم وشجعتهم ليكونوا بذارا صالحة لجنوب السودان، وطلبت من الرعاة والمكرسين أن يكونوا رحماء وودعاء ويعملوا من أجل خير الناس. وشجعت المسيحيين في الاحتفال الإفخارستي ليكونوا ملحاً ونوراً في تلك الأرض المضطربة، لنصلي إلى الله لكي تنبت بذار المحبة والعدل والسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وفي كل إفريقيا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. Les invito a comprometerse con su tierra, su patria, su historia, a no perder nunca la esperanza y a ser fieles a la llamada de Dios, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal, ha dicho el Papa Francisco a los fieles de lengua árabe que participan en esta audiencia general en este miércoles 8 de febrero de 2023 en el aula Pablo VI del Vaticano. وأن لا تفقدوا الرجاء أبدا، وأن تكونوا أمناء ومخلصين لدعوة الله. En unos instantes será el turno de escuchar al lector, la lectora de lengua polaca, que compartirá la síntesis de la catequesis del Papa, y luego el Santo Padre saludará a los fieles polacos.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości. La lectora polaca está transmitiendo al Papa Francisco la cercanía de los fieles de este país y también los saludos para que el Papa luego los retribuya en su alocución. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Recordemos que desde el pasado 24 de febrero de 2022, cuando inició la guerra en Ucrania, el Santo Padre saluda con afecto a los fieles polacos, agradeciéndoles en especial la acogida que han prestado a los refugiados ucranianos. Y también vemos en las imágenes del aula Pablo VI varias banderas de países latinoamericanos. Saludamos a los argentinos que están presentes en la audiencia general, a los queridos compatriotas del Santo Padre. Ukazałem im drogi duchowego rozwoju, modlitwę, wspólnotę, uczciwość, przebaczenie i służbę. Księży, diakonów, osoby konsekrowane i seminarzystów zachęcałem, by służyli ludziom jako świadkowie miłości Chrystusa. Biskupom przypomniałem, by byli znakami współczucia Boga i Jego bliskości. Podróż do Sudanu Południowego była ekumeniczną pielgrzymką pokoju. Odbyłem ją razem ze zwierzchnikami wspólnoty anglikańskiej i kościoła Szkocji. Apelowałem do władz o realizowanie porozumienia pokojowego, przeciwdziałanie korupcji i handlowi bronią. Spotkałem się z dużą grupą tamtejszych przesiedleńców wewnętrznych, umacniając ich i pragnąc, by odczuli bliskość Kościoła. Pasterzom i osobom konsekrowanym wskazałem na Mojżesza jako wzór posłuszeństwa Bogu i wytrwałości w modlitwie. Podczas Eucharystii zachęcałem chrześcijan, by byli solą i światłem na tej ziemi. Módlmy się, aby w tych krajach i w całej Afryce wzrastało Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente a tutti. Saluto cordialmente a todos los polacos. El sábado 11 de febrero, memoria de la Santísima Virgen María de Lourdes, se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo. Recordemos en la oración a nuestros queridos enfermos para que estén rodeados de afecto y se les asegure la asistencia sanitaria y el acompañamiento espiritual. Recemos también por el personal sanitario y por todos los que atienden a los enfermos. Los bendigo de corazón. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. W sobotę 11 lutego. Cuida de él, la compasión como ejercicio sinodal de sanación es el tema de la Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el próximo sábado 11 de febrero de 2023 y es el punto del que el Santo Padre reflexiona en su mensaje disponible en el sitio web oficial de la Santa Sede Vatican.va. Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad cómo podemos aprender a caminar juntos, según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Santo Padre y fedeli de lengua italiana. En este momento, el lector en italiano, nuestro colega Luca Collodi, del programa italiano de Radio Vaticana, está manifestando al Santo Padre la cercanía de los fieles italianos y está recordando que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá su bendición apostólica. Que estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il mio pensiero va in questo momento. Mi pensamiento va en este momento a las poblaciones de Turquía y Siria que han sido golpeadas por el terremoto que ha causado miles de muertos y heridos. Con conmoción rezo por ellos y les expreso mi cercanía a estos pueblos, a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que sufren por esta devastante calamidad. Agradezco a los que se están comprometiendo para llevar ayuda y valentía a esos territorios.
Recemos juntos para que estos hermanos y hermanas puedan salir adelante frente a esta tragedia y pidámosle a María, que la Virgen los proteja. El Señor es con ti. Tú eres benedetta fra le donne y benedetto el fruto del tuo seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Tras la oración del Papa Francisco, de la oración a la Virgen María por los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, está saludando a los peregrinos de lengua italiana, en particular a la delegación de la Antorcha Benedictina, a la Asociación de Enfermeras de Hospital, al Instituto de las Hermanas Sacramentinas de Sedano Maderno, a la banda de Fiano Romano, y les dice que luego de la audiencia continúen tocando. No olvidemos el sufrimiento del pueblo ucraniano, tan martirizado, con este frío, sin luz, sin calefacción y en guerra. Por último, mi pensamiento se dirige, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, los ancianos y los recién casados. Estamos en la novena de preparación a la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, que caerá el próximo sábado 11 de febrero. Invoco sobre ustedes la protección de la Virgen Inmaculada, para que conserve siempre un corazón alegre y los sostenga en el camino de la vida. A todos mi bendición. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con la bendición apostólica del Papa Francisco, vamos llegando al final de esta audiencia general en el aula Pablo VI, hoy miércoles, 8 de febrero de 2023. Recordemos, queridos amigos, que el Papa ha dedicado su catequesis al viaje apostólico que acaba de realizar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, y también en los múltiples saludos ha expresado su cercanía a los chilenos tras los devastadores incendios que han afectado determinadas regiones de este país. También ha recordado la inminente celebración de la Jornada Mundial del Enfermo el sábado 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Ha rezado por las víctimas del terremoto en Siria y Turquía y ha recordado la labor de la Iglesia en estos territorios. También ha tenido muy presente al pueblo ucraniano, nos invitó a no olvidarnos del sufrimiento de esta población, sin calefacción, con tanto frío y aún en guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, con el deseo de una feliz jornada y un buen resto de semana, soy Sebastián Sansón Ferrari con la redacción en español de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.